Bueno, tenemos las oraciones subordinadas sustantivas. Y ayer vimos dos funciones, que eran las funciones de... Pero una sustantiva puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, puede hacer de complemento de régimen. ¿Te acuerdas lo que era el complemento de régimen? Bueno, pues vamos a inventarnos una de complemento de régimen. Ayer hablamos de que España fracasó en el Mundial. ¿Cómo se analiza esto? Como te expliqué ayer, yo lo que hago es sustituir la sustantiva por eso. Ayer hablamos de eso. Y analizo esta. Aquí, ¿de eso qué función tiene? Complemento de régimen, porque es un sintagma introducido por una preposición y el verbo rige esa preposición, es decir, que tiene un sentido cuando lleva esa preposición, ¿vale? Hablamos de algo, siempre se habla de algo. Para reconocerlo, se le hace la pregunta al verbo, ¿de qué hablamos? Y el de ese antes del que indica que es un complemento de régimen. Entonces, ayer hablamos de eso. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros, sujeto omitido. Y todo el resto sería sintagma verbal, predicado verbal. Ayer es un adverbio, sintagma adverbial, que hace función de complemento circunstancial de lugar. Hablamos, es el verbo, y de que España fracasó en el Mundial, es una proposición, oración, subordinada sustantiva, que hace función de complemento de régimen. El que, el de es una preposición. Que es el nexo de la subordinada, ¿vale? Y España fracasó en el Mundial sería la subordinada, que tendría un sujeto, un sintagma verbal, predicado verbal, un verbo y un sintagma preposicional, que es complemento de qué. ¿De qué? ¿En qué fracasó? Podría ser complemento de sustancia del lugar. O podría ser de régimen. ¿En qué fracasaste? Yo creo que es de régimen. Pero no siempre el qué tiene que ser el nexo de las sustantivas, ¿vale? Vamos a ver que hay otros nexos. No borro. ¿Sigo? Otros nexos. No sé si iremos al cine. Aquí el nexo no es qué, es sí, pero sigue siendo una oración subordinada sustantiva porque yo podría decir no sé eso. La principal sería toda. Yo sería el sujeto omitido y todo esto sería el sintagma verbal, predicado verbal. No sería un complemento circunstancial de negación, se es el verbo y si iremos al cine sería una oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. Sí sería el nexo. Iremos al cine, sería nosotros, sujeto omitido. Iremos al cine, sintagma verbal, predicado verbal. Iremos es el verbo y al cine,
sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Te espero. Otro. Voy. ¿Sigo? Otro. Te diré dónde están tus zapatos. Esta es sustantiva porque yo puedo decir, te diré eso. Yo, sujeto omitido, te diré dónde están tus zapatos, sintagma verbal, predicado verbal. Te sería complemento indirecto, te diré a ti, yo te diré, verbo. ¿Dónde están tus zapatos? Sería la oración subordinada sustantiva que hace función de complemento directo. ¿Dónde es el nexo? Tus zapatos. Sería el sujeto y están es el verbo. ¿Vale?